Hoy vamos a realizar un bordado muy bonito para esta flor. Hola, ¿cómo estás? Espero estés pasando un excelente día. Comenzamos. Voy a estar utilizando estos tres tonos de la niña para bordar los pétalos de esta flor. Voy a iniciar fijando mi hilo por esta parte del bordado. Voy a estar trabajando con hilo de la niña y voy a estar utilizando doble hebra. Hacemos un nudo invisible tal y como lo estás viendo en la imagen. Ahora voy a estar trabajando en esta área que están viendo. Voy a estar realizando puntada festón. Yo marqué con lápiz en la parte interna de la flor una línea para poder guiarme y así la puntada quede lo más prolija posible. Esta puntada festón, o también conocida como diente de ratón, la realizamos de forma muy fácil. Colocamos la hebra sobre la tela y ahora hacemos una puntada desde el contorno interno hacia el contorno externo del pétalo, manteniendo el hilo sobre la tela y alamos con mucho cuidado. Para continuar haciendo la puntada festón, vamos a repetir el mismo paso que realizamos en la puntada anterior. De esta forma vamos a ir haciendo los festones o dientes de ratón por todo el contorno del pétalo. Ya que tenemos cubierta la totalidad del pétalo, voy a sacar mi aguja por esta parte y ahora voy a estar trabajando con puntada festón sobre el borde que me quedó en la puntada anterior. Voy a estar haciendo un festón en cada espacio para darle un poco más de realce a la puntada y hacerla un poco más tridimensional o en 3D. Esta puntada la hacemos con mucho cuidado por todo el contorno. Y ya que terminé, voy a estar utilizando este tono de la niña. Siempre trabajaré con dos hebras. Voy a sacar mi aguja por esta parte del dibujo y ahora voy a estar realizando una variante de puntada palestina. Vamos a pasar la aguja de arriba hacia abajo por la primera puntada del punto festón. Ahora colocamos el hilo sobre la tela de esta forma. Y pasamos la aguja de abajo hacia arriba por la misma puntada y alamos con cuidado la hebra. Es importante no alar mucho para que la puntada no quede tan tensa. Repetimos el mismo paso por el siguiente festón. Pasamos la aguja de arriba hacia abajo sobre la puntada. Colocamos el hilo sobre la tela de esta forma y ahora pasamos la aguja de abajo hacia arriba sobre la misma puntada y con cuidado alamos la hebra. De esta forma se irán formando los puntos palestina. Voy a continuar trabajando con esta puntada por cada uno de los festones que se formaron en el paso anterior.
Y ya que terminamos, así se verá la puntada. Ahora voy a estar trabajando con este otro tono de la anilla. Voy a iniciar la puntada por el mismo lado donde iniciamos en el paso anterior. Y vamos a estar realizando la misma puntada, solo que en un tono diferente. Los pasos serán los mismos que realizamos en el paso anterior. Recuerda hacerlo con mucho cuidado para que la puntada te quede bonita y con bastante realce. Si es importante halar despacio el hilo para que la puntada quede con mayor volumen y así el efecto 3D sea más notorio. Y así llegamos al lado contrario, fijamos la hebra por esta parte. Ahora voy a estar trabajando por el área central del pétalo. Voy a continuar haciendo puntada festón o diente de ratón. Lo voy a estar realizando en grupo de 3 puntadas. Hacemos 3 festones continuos y luego dejamos un pequeño espacio para continuar realizando otro grupo de 3 festones pegados uno del otro. Con esta misma secuencia de puntadas en punto festón o diente de ratón, voy a continuar trabajando hasta llegar al lado opuesto del pétalo.
Fijamos la hebra por este lado y la sacamos en la parte inmediata superior y ahora vamos a estar trabajando sobre los espacios que quedaron en blanco en el paso anterior. Realizamos en esta parte tres festones pegaditos y luego dejamos un espacio para trabajar en el siguiente grupo de tres festones. Observa muy bien cómo lo realizo. Y así llegamos hasta la parte superior del pétalo. Ahora voy a estar trabajando en el centro de la flor. Voy a comenzar sacando mi hilo por esta parte. Continuaré trabajando con doble hebra utilizando la anilla. Voy a comenzar haciendo una puntada hacia el borde interno que dibujé colocando la aguja de esta. Colocando el hilo sobre la tela tal y como lo estás viendo. Voy a hacer una puntadita hacia el centro y halo la hebra. Ahora coloco el hilo de esta forma y hago nuevamente una puntada desde el contorno externo hasta el contorno interno, manteniendo el hilo sobre la tela y halamos. Coloco el hilo sobre la tela y ahora voy a hacer una puntada desde el contorno interno hacia el centro del espacio que estoy bordando. Así voy a continuar trabajando y verás cómo se irá formando la puntada de costilla de pescado. Así es como yo conozco esta puntada. No sé tú cómo la conocerás. Si tienes una forma diferente de llamarla, por favor déjamelo en los comentarios. De esta forma voy a continuar trabajando por todo el contorno del centro de la flor. En la parte interna voy a estar utilizando nudo francés. En un momento te mostraré el resultado final. Y con esto concluimos nuestro maravilloso viaje por el mundo del bordado a mano. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al compartir estas técnicas y consejos contigo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un gran me gusta para así saber que estás tan emocionada como yo. Comparte este conocimiento con tus amigos y familiares que también podrían interesarse en este fascinante arte. Recuerda que la magia del bordado se multiplica cuando la compartimos con los demás. ¿Tienes alguna pregunta o algún comentario sobre lo que acabamos de aprender? Déjamelo en la sección de comentarios abajo. Estaré encantada de responder y ayudarte en todo lo que pueda. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras de bordado. Mantente actualizada con las últimas técnicas, patrones y proyectos que compartiré contigo. Gracias por ser parte de esta comunidad apasionada por el bordado a mano. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Bienvenidos
Y bienvenidas a Mema Bordados. Hoy estoy emocionada de presentarles este bordado de orquídea para tus servilletas. Prepárense para ser cautivadas por esta puntada. Así que, sin más preámbulos, sumérgete conmigo en este apasionante viaje de bordado de orquídea. Vamos a comenzar esta aventura llena de inspiración. Comenzamos fijando el hilo de bordado a nuestra tela. Yo voy a estar trabajando por esta parte del pétalo y voy a fijar con un nudo invisible. Trabajaremos con puntada de abanico. Vamos a realizar estas puntadas pegaditas en la parte superior del pétalo y más separadas en la parte inferior. El espacio que iré dejando en la parte inferior será de aproximadamente medio centímetro, pero este espacio dependerá del tamaño del pétalo que estemos bordando. Trabajaré de la misma forma por ambos lados del pétalo y es muy importante que la cantidad de puntadas que hagamos en este abanico una vez hayamos finalizado sea un número impar. Realizaré puntada petatillo uno por uno. Al inicio iré fijando las puntadas por ambos lados del borde del pétalo.
A partir de este punto, voy a comenzar a realizar petatillo sin fijar la hebra en los bordes. Lo iré haciendo de la misma forma, petatillo uno por uno. Lo que quiere decir que vamos a pasar la aguja por encima de una puntada vertical y por debajo de la siguiente. Siguiendo esta secuencia, llegaremos hasta el lado opuesto del pétalo. Y sin fijar la aguja a la tela, me voy a regresar de la misma manera hacia el lado opuesto del pétalo. Trabajo de la misma manera realizando unas 4 o 5 puntadas. A medida vaya avanzando en este petatillo, voy a ir dejando fuera las puntadas en los bordes del abanico para que se vaya formando una especie de pirámide. La cantidad de veces que repita la misma secuencia usando la misma cantidad de puntadas del abanico dependerá del tamaño del pétalo que estemos bordando. Así es de que en este punto tú decidirás ¿qué tantas veces repetirás la misma secuencia de petatillo para ir dejando fuera puntadas en los extremos del abanico? Ahora voy a trabajar con este tono de hilo azul y voy a estar rellenando los espacios que me quedaron en el abanico utilizando puntada de ojal. Para realizar la puntada de ojal, colocamos el hilo sobre la tela, luego realizamos una puntada desde la parte inferior hacia la parte del borde del pétalo y luego alamos con mucho cuidado la hebra. Para realizar nuestra siguiente puntada, repetimos el mismo proceso. Colocamos la hebra sobre la tela,
Realizamos una puntada desde la parte interna hacia el borde del pétalo y alamos con cuidado. Cuando vaya por la partecita donde está esta puntada del abanico, voy a realizar un punto atrás para no cubrir esa parte. Y comienzo en el siguiente espacio trabajando con la misma puntada de ojal. De esta manera voy a ir trabajando por todos los espacios que me quedaron del abanico anterior hasta rellenar la totalidad del pétalo. Por la parte superior, lo único que haré será puntada atrás para cubrir todo el borde y que se vea más prolija la puntada. Para trabajar en esta parte de la orquídea, voy a estar realizando puntadas horizontales y voy a ir combinando los dos tonos de la anilla que utilicé en la puntada anterior. Voy a ir intercalando los colores, haciendo una puntada azul y luego una puntada blanca y viceversa. Y así voy a trabajar por toda esta área hasta tenerla completamente cubierta.
Ya que tengo totalmente cubierto el área, voy a comenzar a realizar petatillo. Voy a comenzar por el centro, en esta parte, utilizando el tono de la anilla blanco. Ahora voy a realizar puntada petatillo. Voy a ir pasando mi aguja por encima de las puntadas azules y debajo de las puntadas blancas para que las puntadas blancas vayan quedando realzadas sobre las puntadas azules. Y esto lo voy a realizar hasta llegar a la parte inferior de esta parte de la flor. Ahora pongo el segundo tono de la anilla, que es el azul. Voy a trabajar por esta parte realizando petatillo, pero ahora voy a realzar las puntadas horizontales que hice en este mismo tono de la anilla, que sería el azul. Voy a pasar la aguja por encima de las puntadas blancas y por debajo de las puntadas azules, para que así, de esta manera, las puntadas azules queden realzadas en esta parte de la flor. Realizo lo mismo por el lado opuesto. Voy a realizar puntada atrás para bordar el contorno. En la parte superior trabajé de la misma forma, pero utilizando dos tonos de azules, uno claro, el que utilicé en el resto de pétalos, y uno más oscuro. Ahora voy a trabajar en los pistilos. Voy a comenzar haciendo una puntada. Dejo mi aguja sobre la tela y ahora voy a envolver la aguja tal y como lo estás viendo. Voy a realizar unas 6 vueltas alrededor de la aguja. Ahora con mucho cuidado alamos la aguja. Realizo una puntada de fijación por la parte superior. Saco la aguja en medio, pero en medio de esta puntada, pero por la parte inferior. Y ahora fijo con puntada larga que llegue hasta la parte del borde. Ahora voy a realizar unas puntadas de fijación para que quede bien sujeto el hilo en esta parte. Y para darle realce a esta parte, voy a estar trabajando con puntada de ojal sobre estas puntadas. Ahora sobre esta puntada y para realzarla, voy a estar haciendo unas puntadas de ojal.
y en el centro realizo unas puntaditas para darle un toque de color al pistilo. Esta misma puntada que estoy realizando en el pistilo la realicé para realzar el borde de toda la flor. Continúo haciendo puntada de ojal sobre la puntada larga de fijación, pero voy a realizar cada puntada en el sentido contrario a la última que vaya haciendo. Y así concluye este bordado de orquídea. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. No olvides darle un pulgar arriba si este video te inspiró. Suscríbete para no perderte futuros proyectos y activa la campanita para recibir notificaciones. Juntas hagamos de cada puntada una obra maestra. Gracias por ser parte de esta comunidad llena de inspiración y habilidad. Hasta la próxima, artistas del bordado. En este video te voy a enseñar cómo bordar flores con pétalos en forma de corazón en servilletas paso a paso utilizando puntada cadena. Así que ponte cómoda que comenzamos. Estos serán los tonos de hilo que estaré utilizando para mi bordado. El hilo que estoy utilizando se llama lanilla. Comenzamos como siempre fijando nuestro hilo a la tela. Yo estaré utilizando un nudo invisible. Observa bien cómo lo realizo. De inmediato comenzamos realizando puntada cadena con el tono más oscuro. Voy a comenzar por el borde. Voy a comenzar bordando el contorno del pétalo de corazón. Para realizar la puntada cadena, colocamos el hilo en forma circular sobre la tela. Luego realizamos una puntadita y alamos con mucho cuidado. A partir de esta puntada comenzaremos a trabajar de la misma manera, colocamos el hilo sobre la tela, pero realizamos la puntada desde dentro del último eslabón que hayamos formado y a partir de aquí hacemos una puntada avanzando hacia adelante. Alamos la hebra y así continuamos trabajando por todo el borde.
Para terminar nuestra primera línea, fijamos la hebra. Ahora vamos a comenzar nuestra segunda línea de puntada cadena. Vamos a continuar utilizando el mismo tono de la anilla y realizamos los mismos pasos con los que comenzamos en la primera vuelta.